Menuda mierda de capítulo. Es que yo no sé para qué veo One Piece, de verdad. Es que... ha sido una mierda. No creéis que me emociono ni nada. Es que tengo una alergia. Ya estoy bien. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 942. Un capítulo que... madre mía. O sea, emotivo, para llorar, bonito, precioso, nada. Esos adjetivos son pocos. ¡Ay, mi Yasuye! No, ahora fuera bromas, la verdad es que ha sido un capítulo que a mí se me ha pasado así, y ha habido bastante diálogo y tal, que a veces se suele hacer pesado. En One Piece para mí no suele ser el caso como igual en otros mangas o animes, pero yo creo que a pesar de un capítulo con mucho diálogo ha sido muy fluido, muy interesante, intenso, porque estábamos todo el rato ahí atentos a ver qué decía nuestro querido Yasuye. Y bueno, la verdad es que para mí... precioso, buenísimo. Y bueno, pues el capítulo comienza directamente con un flashback, concretamente de un flashback de hace unos 20 años más o menos, pues cuando Wano era un territorio tranquilito. Vemos a un Oden sombreado sin descubrir pues todavía cómo es de apariencia física, simplemente la silueta, pues con un joven Yasuye, es decir, pues el Tonoyasu este que estamos todo el rato llamándole, realmente su nombre original es... ¿cómo se llama, tío? Shimotsuki Yasuye. Un nombre, por cierto, a Shimotsuki, que más adelante veremos que no es la primera vez que lo oímos. Pues entre estos dos hombres estamos viendo que están teniendo una conversación. Todo es un poco como un recuerdo de Yasuye que está ahora mismo, como vimos en el anterior capítulo, crucificado y aparentemente a punto de ser ejecutado en medio de la capital de las flores. En este flashback es un poco la primera vez que tenemos como un contacto más o menos directo con Oden. Vemos una conversación en la que se nos muestra claramente las ideologías y un poco lo que buscaba Oden. Él realmente, aunque pudiese llegar a aspirar a Shogun, él no quería gobernar Wano. Él lo que quería era salir al mar y ser libre. Básicamente tenía la mentalidad un poco de pirata. Cosa a lo que Yasuye pues le daba una hostia así, le metía una colleja y le decía que te tranquilizases, que esto son tonterías que tienes ahora en la cabeza por ser un joven rebelde, pero que cuando llegue el momento y madures, seguramente pues todo se tirará de la cabeza y te pondrás aquí a gobernar el país de Wano. Y yo no entiendo por qué tanto secretismo de la maldita silueta de Oden, coño, ya que nos lo pones ahí, tío, pues que se vea entero, tío, ¿qué más da? Si es que no creo que tenga ningún tipo de secreto, ¿no? No sé, digo yo, ya que estás ahí, tío, pues ponnos la figura de verdad, joder. Se nos confirma después de este flashback, pues volvemos un poco al presente donde está Yasuye crucificado y se nos demuestra, se nos confirma que este hombre era uno de los cuatro señores feudales. Más adelante veremos que era el último de los cuatro que estaban, pues solamente este hombre queda vivo. Se supone que está crucificado porque es un ladrón que ha ido robando y tal y cual, y luego a la vez también suponemos que un poco por rebelarse contra Orochi, que yo creo que es realmente la razón. Pero bueno, se supone que principalmente está ahí pues por el tema de robar. Y ahí mientras está crucificado, él grita, él dice que lo siente, pero que realmente él no era el ladrón de medianoche que iba robando ahí comida. Y sin más, o sea, no lo hace contando como en plan de liberadme de aquí, sino simplemente para dejar claro al mundo que él realmente no era. Toda la gente que está ahí viéndoles, tanto del pueblo de Ebisu, que más adelante veremos que están empezando a ir a la capital de la flor, como la propia gente que está por ahí, todos están súper tristes realmente al ver cómo un hombre al que quieren tanto, un antiguo señor feudal, al que quieren tanto, está a punto de ser ejecutado. Y está pues llenándose todo, pero de muchísima gente y un montón de alboroto. Y de hecho, aparece el propio X-Drake diciendo que esto no le da buena espina porque... lo que se supone que iba a formar alboroto iba a ser el funeral de Komurasaki y resulta que todo el alboroto se está pasando a esta ejecución. Y aquí vemos algo muy importante y es que la gente empieza a avisar a Drake de que debido a esto, debido a esta situación, pues que la gente del pueblo de Ebisu, lo que os acabo de comentar, están cogiendo e invadiendo la capital de las flores, o sea, cosa... que hasta hace un día, o sea, la noche anterior, es que al pueblo de Ebisu ni se le ocurría tocar la capital de las flores porque era como la zona de los ricos, de tal, de cual, y ahora están todos yendo por su querido señor Yasuye. Sinceramente, de manera a corto plazo, es decir, en cuestión de manera casi inmediata, yo creo que realmente no van a conseguir nada especial los del pueblo de Ebisu, pero sí que estamos viendo que el nombre del título anterior, del capítulo anterior, llamado... el detonante de la revolución, estamos viendo que realmente va a hacer bastante honor al nombre porque, bueno, porque lo que está viniendo es precisamente eso. La revolución es muy posible que empiece ya a tomar forma y definitivamente el detonante va a ser esta muerte, esta crucificada o como se le llame, crucifixión. Nuestra alianza, la que ya conocemos de los Ming, pirata, samurái y demás... esos realmente todavía están en la parte de los preparativos, pero mientras tanto el pueblo de Ebisu, los cuales
lógicamente van a ser futuros aliados de manera casi inmediata, van a empezar ahora ya con lo gordo. Desde que sacrifiquen a este hombre, ya va a empezar la mala hostia de la gente realmente. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque eso implica que realmente el desorden en Wano, la situación que va a ser insostenible, va a empezar desde prácticamente ya, o sea, desde primeros capítulos. Por eso yo me temo que dentro de poco va a terminar este acto. Sabemos que ahora estamos en el segundo acto de Wano. Yo creo que va a terminar en cuestión de poquísimos capítulos. Nos van a meter con el Reverie y luego ya volveremos con el tercer acto. Pero yo creo que en este momento es cuando se está empezando ya a armar un poco toda la movida. Y aún así, mira que todavía nuestros nakamas no han entrado del todo en acción. Pero de momento, ahora con el pueblo Ebisu, la cosa ya está empezando, digamos, a hervir un poquito. Ya van entrando a la capital de las flores los últimos integrantes, digamos, del pueblo Ebisu, entre los cuales está Toko y pues viene pues llorando pero riendo a la vez. Que por cierto, muy interesante la razón de la risa, que más adelante al final del capítulo se nos demuestra y la verdad es que es como, Oda, eres un hijo de puta. Y bueno, en este momento pues vemos, por si quedaba alguna pequeña duda, que sabemos que Toko es la hija de Tonoyasu. Pues bien, Tonoyasu, por si quedaba, repito, alguna duda, se nos confirma oficialmente que es el señor feudal Yasuye. Era algo bastante obvio, pero oye, que podía haber dudas porque en un momento le vemos con los Mugiwaras y los demás en el pueblo Ebisu y de repente le vemos ahí capturado y es como, uy, aquí las cosas están un poco raras. ¿Es la misma persona? ¿No? Pues sí, sí lo es. A partir de aquí, todas las miradas nuestras van directas a Yasuye, quien empieza a dar un discurso... La carne de gallina, nakamas. Grita con su gran característica sonrisa, pues, del pueblo Ebisu. Que la belleza de Wano, que todos los bosques, los ríos, las aldeas, todo lo bonito de Wano que ha sido construido durante todo el tiempo por esos habitantes de Wano, por Kozuki Oden, por el antiguo Shogun padre de Kozuki Oden, y toda esta gente... Que todo eso está siendo contaminado, se está volviendo feo por culpa de la avaricia del señor Orochi. Y todo esto lo dice mientras está siendo grabado y proyectado en todo el país de Wano. Esto Yasuye lo sabe. Sabe que Orochi le está viendo. Sabe que todo, por lo menos toda la capital de las flores le está viendo mediante esta retransmisión. Y aprovecha para decir estas palabras. Cosas que obviamente Orochi, pues como Yasuye suponía... Ve todo esto y le da rabia porque obviamente está empezando ahí ligeramente con ese inicio de palabras y está manchando la imagen falsa que Orochi se había ganado. Porque si recordamos un poco al principio de Wano, vemos que los niños están estudiando la historia de Orochi en el cole, que usa el estilo dos katanas y que fue capaz de derrotar al malvado Kozuki Oden y no sé qué. Y realmente sabemos que todo eso es mentira, realmente eso no es así. Pues bueno, pues claro, todo el país de Wano vive engañado, o por lo menos las nuevas generaciones. Pues con esto, Tonoyasu, o Yasuye, como preferéis llamarlo, empieza a darle un poco de vueltas a la tuerca y a revelar un poco lo que es la verdad de Wano. Entonces Orochi lo ve y dice que rápidamente que vayan ahí a donde se encuentra crucificado porque está empezando a decir demasiadas tonterías. Yasuye nos revela que cuando pasó todo el desastre hace 20 años, cuando Orochi pues asesinó junto a Kaido a Kozuki Oden y demás, pues este hombre Orochi hizo una propuesta de dos opciones a los cuatro señores feudales. O se unían y eran sirvientes del nuevo Shogun Orochi, o iban en contra suya. Y lógicamente Tonoyasu, Yasuye, dice que jamás iría a favor, jamás se uniría a un monstruo como es este hombre. Todos, incluidos los de la Alianza, están escuchando todas estas palabras y entre ellos vemos a Inuarashi y Kinemon, entre otros, alucinando literalmente con lo que están diciendo, porque ellos yo creo que ya sabían toda la situación, saben todo eso, pero está alucinando, todo el mundo está alucinando de que Yasuye esté diciendo eso delante de todo el país de Wano, está revelando la verdad que ha estado oculta durante 20 años a todos, y eso la gente lo sabe ahora mismo, y los soldados, algunos de los soldados de rango bajo, los rasos, un poco los más novatillos, que tampoco son mega fieles al Shogun, les vemos hablando entre ellos diciendo, uff, pues igual es un poco cobarde el Shogun no sé qué, otro ahí, que no te oiga no sé qué, pero ya esa pequeña viñeta que parece que pasa desapercibida, realmente dice mucho, y es que dice que realmente va a haber un pequeño bando que se va a pasar al favor de la Alianza. Yasuye sigue con este discurso y deja clarísimo que si nadie le ha plantado cara a Orochi durante estos 20 años, no es por el propio Orochi, sino porque nadie ha podido con Kaido en 20 años, porque recordemos que Kaido
es el arma definitiva de Orochi. O sea, Orochi sin Kaido no sería nada. Y lo vimos claramente en la reunión que tuvo con el CP0, donde Orochi estaba muy valiente él, pero el tío no decía no vais a poder conmigo y mi ejército, decía no vais a poder con Kaido. Finalmente Orochi, con un arma de fuego, pues probablemente una pistola o una escopeta convencional, finalmente llega al lugar donde está crucificado Yasuye. Y entre él y sus subordinados, pues comienzan con lo que viene a ser la ejecución. Entre las contradictorias risas del pueblo de Ebisu, viendo cómo su querido líder, su querido Yasuye, está siendo ejecutado, los demás ríen porque descubriremos más adelante que no tienen otra opción más que reír, que simplemente tienen que reír porque no pueden hacer otra cosa, viendo cómo Tonoyasu o Yasuye está siendo ejecutado a manos del Shogun. Vemos cómo el falso héroe Orochi está asesinando al que realmente ha sido probablemente el mayor héroe a las sombras durante estos 20 años en Wano, Shin Mochiki Yasuye. Unas viñetas, la verdad, es que bastante dolorosas, y no simplemente porque viésemos cómo están disparándole, sino cómo se va un hombre, cómo se va un tío que en tan pocos capítulos nos ha llegado al puñetero corazón. O sea, la capacidad que tiene Oda para hacer que un tío que apareció en una primera viñeta, así como guiando a Zoro, de repente, que se encuentra en este tío, y Zoro, que no sabíamos ni quién era, solo que era un poco turbio porque estaba todo el rato sonriendo. O sea, que eso pasó hace 10 capítulos, y ahora estamos muchísima gente llorando por la muerte de ese tío que hemos conocido hace pocos capítulos y que simplemente con contarnos un poquito de su historia ya entró en nuestro corazón para después ver cómo es asesinado a manos de la malicia y la avaricia, como decía Tonoyasu, del Shogun. Eso sí, su muerte no es ni muchísimo menos en vano, porque vemos mediante sus pensamientos cómo realmente ha conseguido de una manera u otra redistribuir el plan que tenía la alianza, que ya todo el mundo se había enterado, ya los enemigos sabían cómo funcionaba el papelito, el punto de queda y todo, pero de alguna manera ha conseguido redistribuir esos papeles para que ahora todos los que quieran participar en la revolución tengan un nuevo punto de queda. Es decir, que a partir de ahora el plan sigue sabiéndose, pero no el punto de queda, con lo que los aliados podrán quedar pues sin problemas en un punto y organizar todo lo que ya se suponía que se había jodido, porque ya todo el mundo lo sabía. Incluso gente, pues eso, soldados rasos que he mencionado antes de bajo rango, se quedan afectados por la muerte de este hombre, del señor feudal, y repito lo que he mencionado antes, están empezando a dudar de la posición de Orochi, con lo que probablemente tengamos nuevos aliados encima. Antes de terminar el capítulo, Zoro está de muy mala hostia, está enfadadísimo porque no entiende por qué todo el pueblo de Ebisu está riéndose ante la muerte de Yasuye. Obviamente era un tío que querían todos y deberían estar llorando, y sin embargo están todos riéndose. Entonces eso a Zoro incluso le llega a enfurecer, y a lo que aquí Hiyori hace una revelación muy importante. Nos revela que hay algo que es la causante de que los del pueblo Ebisu no puedan tener otra expresión más que la sonrisa y la risa. Es decir, que todo lo demás, que todos los tipos de expresiones existentes son quitados hacia ellos. O sea, solo pueden reírse a causa de algo llamado smileys. Efectivamente, Nakamas, estamos hablando de las falsas Akuma no Mi que se crean con el gas Sad. También curioso detalle mencionar que las smiley, que ahora descubrimos a causa de que se llaman smiley, se hagan con un gas llamado Sad, que es triste en inglés, y smiley es sonrisa. Y es que aquí el puto Oda lo ha vuelto a hacer. O sea, ya sabéis esto que suelo decir de que Oda te deja un mensajito en el capítulo 10 y en el 325 aparece pues la razón de ese mensajito de mierda. Pues aquí ha vuelto a pasar. ¿Por qué se llamaban smileys? ¿Por qué? ¿Por qué? En el capítulo 600 y pico, 700 y pico, sí, hace 200 capítulos en Punjazar descubrimos que hay unas frutas falsas que se llaman smileys. ¿Por qué se llaman smileys? No sé, pues porque a Oda le apetecerá. Bueno, pues 200 capítulos después, en este capítulo 942, en el pueblo de Ebisu, está la razón de por qué se llaman smileys, porque arrebata todo lo demás, solamente puedes sonreír. Es increíble. Es simplemente una viñeta en la que nos dedican para explicarnos esto, con lo que tampoco se nos da muchísima información y no podemos saber tampoco de manera definitiva cuál es la razón para que las smileys hagan esto. Lo más común y lo más lógico pensar es que por la producción, o sea, pues genera una contaminación que ya hemos visto que pasa mucha factura en el país de Wano, con los ríos contaminados, los animales, estos mutantes extraños, todo eso pues probablemente sea consecuencia de la producción de armas y sobre todo de smileys, y que también genera una contaminación pues que hace esto, que simplemente pierdan todos los gestos menos el de reír.
Y es que realmente es un castigo bastante grande, porque imaginaos la situación, la frustración que tiene que ser querer llorar porque estás viendo a un ser tan querido como Yasuye morir y tú no poder llorar, o sea, no poder tener esa necesidad que tenemos a veces los seres humanos de llorar para desahogarnos, para quitarnos todos los males, pues no poder hacerlo y tener que reír porque no tienes otro registro en la cabeza, o sea, solo puedes reír, pero no estás disfrutando riéndote, quieres llorar, pero es que no tienes desbloqueado eso, no puedes hacerlo, y eso debe ser muy jodido y más profundo de lo que realmente es. Me imagino que esto al final realmente se conseguirá solucionar de alguna manera u otra, ya sea con una Akuma no Mi, con una solución que encuentre Chopper o quien sea, pero bueno, yo creo que para el final de Wano conseguiremos ver llorar a esta gente, de felicidad, pero lo veremos. Y con esto terminaría el capítulo. Ahora quiero comentar un par de cosillas que una se ha hecho bastante viral y es la que voy a mencionar, pero entrando en algún detalle más que creo que poca gente se ha percatado. Y uno es pues este detalle de aquí que se ha hecho súper viral, es más, la imagen no es mía, en la que vemos cómo pues el antiguo maestro de Zoro tiene ese logotipo ahí, y aquí vemos pues de este último capítulo pues que comparten el mismo signo, la misma espada, algo que obviamente casualidad no es, pero es que esto no se queda aquí, vamos a algo que es muy descarado. Y es que recordáis cómo os he mencionado antes el nombre de Shimotsuki, que es el nombre original de Shimotsuki Yasuye. Pues bueno, este nombre ya os he dicho que no es la primera vez que lo escuchamos, y es que pasa muy desapercibido porque tampoco tenemos conocimiento normalmente de cómo se llama este tipo de zonas, pero es que la aldea en la que estaba Zoro entrenando, donde está el dojo donde es su maestro, es la aldea Shimotsuki, o Shimotsumi, o joder, ya se me está yendo, Shimotsuki. Y esto es algo que yo por lo menos no he escuchado por ningún otro lado. Bueno, una cama me lo comentó, pero ya me di cuenta de ello antes y me lo comentó, y es como, es que es verdad, o sea, por si acaso me cercioré, busqué en Google, y es que efectivamente es que es así el nombre de la aldea. A mí me sonaba un montón ese nombre, no sé por qué. Y bueno, es que si ya cada capítulo o cada revelación que dice Oda vemos más evidente que Zoro o el maestro, o los dos, tienen cierta relación con Wano, es que yo ya no sé qué más meter, Nakamas, para que nos creamos eso, porque por lo menos la villa queda bastante claro que algo tiene que ver, y lo más lógico, lo suyo sería pensar que es que esa villa fue fundada por alguien de esta aldea, de este clan del Shimotsuki. Ya comenté que muy probablemente en Wano haya, pues como pasa en Naruto, por ejemplo, ¿no?, que hay aldeas pues de apellidos, en plan el clan Kozuki, el clan Shimotsuki, y así. Y que fuese, pues como se nos comentó, que un barco que salió de Wano hacia el East Blue hace décadas, pero bueno, se intuye que hace 20 años cuando hubo toda esta movida, pues es muy posible que ese barco fuese al East Blue, concretamente a esa zona, y en esa zona creasen la aldea Shimotsuki, originaria de este hombre, de Yasuye. Y quien a día de hoy el principal descendiente de aquella persona que viajó, o directamente sin ser descendiente y ser esta misma persona, es el maestro de Zoro, quien vemos que además de tener un dojo, algo muy habitual, pues posiblemente en Wano, con el tema de los samuráis y demás, que tenía ese logotipo de las espadas, con lo que muy posiblemente o bien el propio maestro de Zoro o algún antepasado suyo es quien es realmente originario de Wano. Y ya claro, es que aquí lo de que Zoro sea originario de Wano ya empieza para mí a flojear, y es que realmente las palabras de Oda fueron que los padres o los ascendientes de alguien que conocemos muy bien. Entonces, claro, muy bien, a mí me viene a la cabeza Zoro, porque el maestro de Zoro, vale, lo conocemos y tal, pero tampoco es muy bien. Es lo único que me causa dudas. Porque, claro, si Zoro tuviese este apellido, pues tendría mucho sentido, pero Roronoa, a no ser que haya otro clan que también viajó en ese barco, el clan de los Roronoa o algo por el estilo, o Roronoa sea un apellido falso de Zoro, algo que podría ser también de repente, ¿no?, que nos da la revelación y realmente se apellida pues como estos hombres, pero me empieza a flojear un poco ver tan claro que Zoro sea de Wano. Sigo pensándolo, pero ahora creo que está más enfocado en el maestro de Zoro que a Zoro. Aún así, yo no lo descarto para nada, porque puede salirnos la cosa por mil lados diferentes y efectivamente justificar que Zoro es de Wano. Y lo último que quiero comentar es que ahora mismo, no sé si os estáis dando cuenta de la situación, pero prácticamente todo Wano, y cuando digo todo Wano es el 80% de Wano, entre países de aldeas de alrededores, ya la mitad de la capital de las flores y todo, prácticamente el 80% de Wano está en contra de Orochi o se está poniendo en contra de Orochi.
¿Qué es lo que pasa? Que Orochi, bueno, tranquilo tampoco diría que está, porque ya nos han mencionado alguna vez que está bastante cagado con el tema de la predicción de Toki y demás, de que en 20 años los vainas rojas, no sé qué y tal. Pero aparte de eso, yo creo que Orochi realmente está algo tranquilo porque tiene al mayor protector posible. Tiene al Yonkou Kaido, pues al ser viviente más fuerte del mundo actualmente. ¿Cómo va a tener miedo si tiene a semejante bicharraco que ha sido prácticamente imparable durante estos 20 años? Pero bueno, para eso está aquí Luffy y su alianza Nakamas, para después de 20 años de pura dictadura, hacer historia. La revolución contra Orochi y Kaido Nakamas, tras esta muerte muy emotiva e importante que acabamos de ver en Wano, la primera de muy probablemente muchas, ha hecho que esta cacería, que esta revolución contra el Yonkou y el Shogun dé comienzo, Nakamas. Esta primera muerte acaba de abrir la veda de lo que será un antes y un después en el probablemente mejor arco de One Piece, igual no de todos porque lo que viene es muy gordo, pero sí seguro, totalmente subjetivo, pero bueno, bastante opinión popular, el mejor arco de todo lo vivido hasta el momento de One Piece. Esta muerte ha hecho un antes y un después, ha hecho que comience ahora mismo la revolución. Y el capítulo anterior, su título lo decía, la muerte de Yasuye es el detonante de la revolución. A partir de ahora van a pasar cosas que yo creo que ya podemos empezar a intuir, pero que aún así ni nos imaginamos probablemente. O sea, pasarán cosas que no nos imaginamos, y es que hace años ni nos imaginaríamos que One Piece vaya a llegar a un ritmo al que está llegando a día de hoy, porque todavía está empezando los preparativos, todavía el fuego de la mecha, digamos, no ha llegado al detonante definitivo y no ha explotado, pero ya estamos viendo que el pueblo Ebisu se está rebelando, que está yendo a la capital de las flores, algo que en 20 años no se habían atrevido a hacer. Las cosas están empezando a ponerse fuertes y el detonante está ya a nada. Además de que será un arco bastante diferente en el sentido de que en One Piece no estamos acostumbrados a ver muertes, pues bueno, si digo que va a ser un antes y un después, también, entre otras cosas, es por el factor muerte, que va a ser casi el protagonista de la serie durante este arco de Wano, casi posiblemente. Y empezará el One Piece que casi nunca nos hemos imaginado. Un One Piece serio, de verdad. Tendrá sus toques de humor, tendrá todo, pero va a haber mucho drama, va a haber mucho dramatismo y muchas tragedias en este arco de Wano. Y lo que se vendrá más adelante en el Reverie también, que Oda nos lo ha confirmado. Es decir, está llegando un poco el One Piece que nunca nos creímos que llegaría. Ese que ya pone cara al final, de hay que ponerse serios, hay que entrenar, hay que sacar power-ups que Luffy ya está empezando a sacar. Y sobre todo, Nakamas, está empezando ya, poco a poco, con paciencia, el Wano que Oda nos prometió. Ese Wano que dejaría a Marineford como un juego de niños. Este One Piece está empezando. Yo ya lo dije en su momento, el One Piece de verdad, al que Oda quería llegar, llegó en el Reverie. Ahora está llegando el Wano que Oda quiere y que nosotros anhelamos. Así que Nakamas, una vez más, como siempre os lo digo, sentémonos y disfrutemos de esta obra de arte que está siendo y cada vez seguirá siendo aún más One Piece. Y hasta aquí llegaría este vídeo, esta review, Nakamas. Espero que os haya gustado tanto el capítulo, que estoy segurísimo de que a muchísimos de vosotros os ha gustado, que a algunos se os ha caído ya la lagrimilla, a otros habéis disfrutado con la carne de gallina. Estoy segurísimo de que muchísimos hemos gozado este capítulo. Y si también os ha gustado el vídeo, Nakamas, pues ya sabéis, tenéis ahí el botón de like y sobre todo el de suscribiros, Nakamas. Y como siempre os digo, mi Instagram y mis redes sociales en la descripción. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo.